Muy buenas, inactivados y inactivadas, soy Marvin Céspedes con ustedes en otra clase más de tácticas de entrenamiento con el peso corporal. En esta clase vamos a estar haciendo un trabajo pliométrico, donde vamos a estarnos despegando un poquito del suelo, un poco de saltos, de trabajo de potencia. Y después de un fin de semana largo, espero que hayan estado aprovechando el tiempo para activarse, para moverse, para estar haciendo actividad física. Vamos a ir calentando. Vamos a empezar con un trotecito. Vamos activándonos, moviendo el cuerpo. Empezamos de poquito a ir aumentando de intensidad. Vamos moviendo. Ok, vamos a ir cambiando de posición. Entonces vamos a posición de espalda, pierna derecha atrás. Y bajamos y subimos. Ok. Todavía no vamos a despegar. Vamos a ir nada más en el mismo lugar. Hacia arriba y hacia abajo nos movemos, vamos. Ok, vamos a cambiar de lado, a la pierna izquierda atrás, vamos, pecho frente, espalda recta, vamos nada más hacia arriba y hacia abajo, y más adelante vamos a trabajar los saltitos en esta posición. Vamos fuerte. Sí. Vamos a ir arrodillados y vamos, subimos hasta sentadilla y volvemos a rodillas. Okay. Vamos moviendo, pidera izquierda, abajo, pidera derecha, vamos izquierda, derecha. Ya que no me levanto, nos tenemos. La sentadilla isométrica. Ok. Arriba. Y vamos con jumping. Compartimos la caída. Vamos, ya vamos por bien, vamos. Uno más. Ok. Vamos abajo. Y. A los lados, vamos. Manteniendo la rodilla flexionada. Para que salga dentro. Mientras que. Vamos con los dos dedos de atrás. Okay, vamos sudando mientras estiramos un poquito. Atrás los brazos, extendemos. Vamos con los atrás. Para arriba. Dándole todo. Okay, vamos abajo, vamos a los lados. Vamos de lado. Okay, vamos una rodilla atrás. Ok, ahora
agarramos un poquito el ritmo de la música, bajamos a casa. Get ready for tomorrow. Ok, y para el primero vamos a hacer un trabajo geométrico de nivel superior. Entonces vamos a buscar una pared y vamos a hacer mucho vertical. Ok, vamos. Esperamos el impulso para despegarnos de la pared. Entre más inclinado, más separado se ve el último de la pared, más hace el esfuerzo. 3, 2, 1, rest. Okay. Cycle 1. Los que van a hacer completamente horizontales también. Pero con eso ya es otro nivel. Entonces, aquí le podemos ir agregando palmadas. Ok, vamos dos. Ahí podemos ir, si lo sentimos muy facilito, alejándonos un poquito más todavía. Ok. Recordarle siempre
estar visitando nuestra página de Facebook, donde también se están haciendo todas las publicaciones y donde también pueden estarnos apoyando. Bien, nos vamos preparando. Entonces, sentadilla más o menos ancho de los hombros, las puntas ligeramente flexionadas hacia los laterales. Vamos a tratar de llegar a que los muslos queden paralelos del suelo y... Vamos, potente ese salto. Two, one, rest. Cycle one, complete. ¿Cómo lo sintieron? Está fácil, ¿verdad? Prepare and work. Abajo. Vamos, bajan. Two, one, rest. Okay. Cycle two, complete. Se va a llegar. Se va a otro segundo, espera. Prepare and... Preparamos. Vamos. Two, one, rest. Cycle okay. Three, complete. Ya nos falta la cardio. Prepare and work. Vamos. Parece trabajo geométrico. También activa mucho el cardio. Pero, vamos, aquí la idea es trabajar la potencia cada vez que despegamos del suelo. Rest. Cycle 4 complete. A cada salto, tratamos de acelerar ese despegue lo más rápido posible. Prepare and work. Vamos de nuevo. Lapso de 20 segundos.
Vamos a aprovechar para estirar un poquito los músculos que estuvimos trabajando, los del cuádriceps. Traemos la pierna atrás. Vamos recuperando la respiración. Tomamos de pie. Recuerden, trabajamos el balance y el equilibrio de una vez. Lo mantenemos sin apoyarse en ninguna otra parte. Vamos. Abrimos un poquito las piernas. Llevamos la cadera abajo. Y separamos con los brazos. Abriendo las caderas, dejando descansar. Voy a usar los cuadros de la dinámica como referencia. Vamos a hacer un trabajo de cardio. Y lo que vamos a hacer es salto adelante, corremos. Salto adelante con potencia. Ok, vamos. Amortigo cuando puede. Tengo una referencia más o menos de 4 cuadros. Aproximadamente un metro y 30. Prepare and work. Vamos.
Recover for 1 minute. Un minutito. Vamos a ir, esperamos. Seguimos con trabajo de superior. Y vamos a ir haciendo push-up. A este caso vamos aumentando un poquito más los pectorales. La idea es un push-up cerrado, abrimos y un push-up abierto, ¿okay? La idea es abrir en el salto. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a hacer una pruebita. Sería abierto, bajamos, cerramos, cerrado, abrimos, ¿ok? Eso sería lo de todo el lado. Así que se los trae, ¿verdad? Los que no puedan, por lo menos abierto, cambian de posición una mano a una mano, cerrado, cambian de posición una mano, o apoyan las rodillas. ¿Ok? Vamos. Podrían cruzar los pies, vamos a intentar hacerlo. Con las piernas estiradas. 3, 2, 1. Rest. Cycle 3 complete. Falta el último. Prepare and work.
Vamos, fuerte, fuerte. 3, 2, 1. Rest. 4. Repeat. Recover for 1 minute. Un minuto de ese, ¿verdad? Un minutito de recuperación. Sí. Vamos con el trabajo de salto. En el cielo. Tomamos un poquito de agua porque tiene un cardio finito. Vamos a estar haciendo desplantes por tanto. Los refresco un poquito. Los desplantes por tanto. Mantenernos en posición de desplante. Vamos abajo. Y cambiamos de pie. ¿Ok? Dos tiempos. Get ready for Tabata 5. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Despegue en un lugar. Vamos. 3, 2, 1. Rest. Cycle 2 okay. Complete. Cool. Prepare and vamos. Cambiando. Three,
Falta el último. ¡Vamos! ¡Se puede! Get ready for Tabata 6. Hey. Vamos a poner la plancha. Y vamos trayendo la pierna hacia el lateral. Hey. Vamos, traemos y le dejamos. Prepare and work.
Get ready for Tabata 7. Okay, para el último. Vamos con trabajo abdominal. Nos faltan dos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Vamos a hacer un trabajo abdominal. Hasta arriba. Bajamos. Yeah.
Okay.
Y vamos, el último. Ya sabes, si no pueden, hacen una pierna primero y la otra después. Si no, vamos con tanto. La clase de tácticas de entrenamiento con el peso corporal. Un gusto haber estado con ustedes. Los espero la próxima semana y a seguir moviéndose, a vivir saludable. Vamos.